Bienvenidos a nuestro primer programa. Ya sabéis que cada día os acercamos a una persona diferente que viene a este programa a hablar de sí misma. Y hoy me hace especial ilusión porque viene a hablar una compañera de profesión, periodista, cómo no. Si no lo se han dado cuenta, yo soy periodista. Y es que viene Esther Molina, que además conoces a toda la familia que conforma esta cadena de televisión. Déjate de Historias Televisión, bienvenida. Muchísimas gracias, Teresa. Pues prácticamente, yo creo que me queda conocer a alguna persona que hemos comentado tú y yo fuera de micros que seguro está al caer. Está al caer, seguramente. Venimos a hablar de que eres periodista, pero es que eres muchísimas cosas, porque aparte de ello eres emprendedora y has comenzado tu propia agencia de comunicación, Wildcom.es. ¿Cómo ha sido esa aventura de pasar de ser periodista a abrir tu propio negocio? Pues en realidad ha sido un paso muy natural. De hecho, Wildcom no es una agencia típica, no es la típica agencia de comunicación. Decimos que sobre todo vendemos comunicación 360 porque tanto yo como mi socia Ana Sepúlveda somos periodistas muy 360. 360 significa que somos un poco todoterrenos, hacemos un poco de todo. Comunicación de medios, o sea, intentamos que startups, sobre todo de alto potencial, que tengan realmente algo de valor diferencial que aportar no solo al mercado, sino de cara a la información que venden o porque estén haciendo algo distinto a lo que hace la competencia, o sobre todo llevamos empresas que quieran mejorar el entorno que las rodea en todos los sentidos y en prácticamente todos los sectores. Y al final, como te digo, de una forma muy natural, Ana y yo trabajamos cada vez más juntas hasta que en 2017, a raíz de un evento precisamente de comunicación para emprendedores que diseñamos y que impartimos y que fue un éxito, Claves de Comunicación, pues nos sentamos y dijimos, tía, tenemos toda la pinta de que somos una agencia de comunicación. Yo creo que deberíamos materializarlo en algo real, ¿no? Y nació Wildcom, que al final se diferencia, como te digo, en eso, ¿no? Intentamos no cometer los errores que de por sí cometen, seguramente un poco por desconocimiento, seguramente sobre todo porque al final nuestro valor diferencial es que estamos en los dos lados, ¿no? Somos periodistas en activo. Estamos en el País Retina, en la revista Forbes, en Radio Televisión Española, tenemos un programa en la Agencia EFE, que creo que me vas a preguntar, no me voy a adelantar, sí. Y sabemos lo que hay que hacer y sobre todo lo que no hay que hacer cuando quieres comunicar tu proyecto innovador. Siempre destaco esta palabra a los medios de comunicación. ¿Cómo os conocéis, Ana y tú? Porque pues tiene que venir amigas de lejos, ¿no? Sí, de 2010, si no me equivoco, y de hecho a raíz de unas prácticas de verano de la cadena COPE, que caímos las dos ahí un poco casualidades de la vida y compartimos beca ese verano y a raíz de ahí, pues al final somos muy distintas. El día a la noche ella hace yoga, yo hago crossfit y creo que se complementa súper bien y al final donde no llega la una, pues llega la otra y eso hace que ambas partes sumen al final. Claro, estáis tanto en los dos lados que tiene la agencia y el cliente, como que sois diferentes y aportáis vistas diferentes, ¿no? Porque si tuvieras a alguien igual que tú, a lo mejor chocaríais y la cosa no iría tan bien. Muchísimo. Seguramente si hubiera dos Anas no chocaríamos tanto, si hubiera dos Esther chocaríamos constantemente. Así ¿Eso que crees? Estoy convencida. Afortunadamente no es así y como bien dices, pues los polos opuestos, que tampoco es el caso, al final se atraen para hacer cosas en común y que resulten positivas si ambas partes están dispuestas a escucharse y entender que a lo mejor una de las dos partes tiene razón en algo concreto. He visto que vuestro lema es llega lejos, no rápido. Sí. Me parece muy bonito sobre todo porque muchas veces en comunicación, precisamente cada vez que va más rápido por las tecnologías, queremos llegar a la meta muy rápido, pero por esa rapidez quizás el proceso no es el adecuado, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, el lema es go far, not fast. O sea, como muy bien has dicho, llega lejos, no rápido. Wildcom, al final, si os fijáis, es la conjugación de wild, salvaje, y com, comunicación, comunicación salvaje. Y el lema, después de darle muchas vueltas, viene de un proverbio africano que estoy segura que conoces y todos los que nos están viendo conocen, que viene a decir algo así como si quieres llegar lejos, ve acompañado, si quieres ir rápido, ve solo, ¿no? En Wildcom creemos muchísimo en el trabajo en equipo. Las cofundadoras somos Ana y yo, pero detrás hay dos compañeras, además son dos súper fichajes, muy en la línea de lo que es Wildcom, de la filosofía de Go Far Not Fast, Belén y Cristina, que las mando un abrazo muy grande desde aquí, que lo complementan perfectamente. Y exactamente, yo creo que en comunicación sobre todo Al final estamos hablando de comunicación, no de marketing, que también hay que diferenciarlo. Es muy diferente. Exacto. En comunicación, ciertamente, la mayoría de clientes, vamos a llamarlos clientes, o de empresas o de proyectos que quieren aparecer en los medios, buscan la inmediatez, buscan salir en todos los medios nacionales lo antes posible, da igual la forma, y muchas veces no entienden los procesos, que todo tiene su tiempo, y yo prefiero invertir un tiempo en gestionar la relación con el periodista. Además, nuestra base de datos es especialmente buena porque, insisto, se retroalimenta, estamos en las dos partes, prácticamente los conocemos a todos, son nuestros compis, tengo trato con ellos a la semana y es lo que también hay que hacer entender a la gente que está en las empresas y que invierte en comunicación de medios, ¿no? Que si contratas a alguien o si te estás apoyando en alguien para llevar la comunicación de tu empresa, fíate de él, ¿no? Que es algo que siempre digo en las reuniones, déjame trabajar, sé lo que estoy haciendo y vas a obtener resultados, pero no al día siguiente, no inmediato, porque al final eso no sirve absolutamente de nada. Creo que lo sabéis, salir en 15 medios de comunicación porque tu nota de prensa la coja una agencia de medios y la distribuya, pues está fenomenal, y al día siguiente sales en 15, pero ¿qué pasa la semana siguiente? La semana siguiente no pasa nada, cero. O sea, los periódicos de hoy están en la basura de los de mañana y no sirve de mucho, hay que hacer una comunicación progresiva en el tiempo e intentar aparecer en muchos medios muy diferentes a lo largo de los meses, no una semana. ¿Y cómo es ese reto de llevar la comunicación de clientes ahora que lo que tenemos es sobreinformación, que es muy difícil focalizar al público en ese pues, cliente que tú quieres llevar a ellos, esa información que ellos quieren transmitirles o ese producto? Pues mira, afortunadamente, y toco madera, esto no es suerte, ¿eh? O sea, la suerte es oportunidad y talento, sí, pero es verdad que hay un toque de fortuna en casi todo lo que hacemos en la vida y a nivel profesional también, y afortunadamente estamos en un momento en el que Wildcom ha crecido muchísimo, vamos a cumplir 3 años, y puedo decir, además, muy orgullosa, que en este momento realmente somos nosotras las que decidimos con quién queremos trabajar, qué proyecto hay detrás, porque hay otra frase que yo repito mucho en las reuniones cuando conocemos a gente que quiere trabajar con nosotras o quiere que intentemos llevarle la comunicación de la empresa, que es que a mí no me gusta hacer perder el tiempo a nadie, claro, porque yo no lo tengo, para empezar. Esto es una gran verdad. O sea, la moneda del siglo XXI es el tiempo, y yo no lo tengo, y Ana tampoco, y el equipo de Wildcom tampoco. Entonces, prefiero atinar el tiro y ser completamente honesta, que esto es muy importante en comunicación y en periodismo, desde luego, la honestidad en cuanto a si yo sé que no tienes posibilidades, no es culpa tuya ni del producto, es que realmente a veces crees que es algo noticiable pero no lo es. Tú crees que es noticiable porque lo has sacado tú y crees que es la mejor idea del mundo y seguramente tengas por ahí algún cliché de no, yo soy el primero que ha inventado esto en el universo. Pues cuidado con esas cosas porque seguramente no eres el primero y no hace falta estar muy hábil y buscar mucho para darte cuenta, ¿no? Simplemente investigando un poco en internet, sin ir más lejos, lo sacarás. Entonces hay que ser honesto y si ves que alguien no tiene muchas oportunidades de aparecer en los medios, pues venga, vamos a intentarle darle todas las vueltas del mundo posibles, pero al final no hagas perder el tiempo a la gente y sobre todo dinero, que esto me sienta muy mal. Sí, porque es lo que decías, la honestidad también te ayuda en las empresas. Quizás al inicio estás más desesperado porque comienzas y necesitas clientes, pero una vez que ya habéis evolucionado y lleváis 3 años de experiencia, hay gente a la que le dices, pues si no creo que tu producto no lo voy a poder vender o creo que lo que tú buscas no es lo que podemos conseguir, pues ya está. No hace falta decirle sí a todo el mundo, ¿no? Eso es. Y sobre todo, fíjate, un pasito más allá. No hace falta decirle que sí a todo el mundo, con muchísima educación y con mucho tiento y con mucha mano izquierda para estas cosas, pero incluso cuando estás desarrollando una campaña de comunicación con alguien, si en algún momento nosotras normalmente trabajamos por trimestre, que tiene todo el sentido del mundo, porque una nota de prensa que yo emito el mes 1 seguramente va a generar impactos el mes 3, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo trabajar por trimestre. Pero a lo mejor no da para más, a lo mejor el lanzamiento de tu empresa realmente era la noticia y el producto que hay detrás o la solución que hay detrás tampoco tiene mucho interés noticiable, es una palabra que me encanta. Si estuviéramos hablando de rondas de financiación, pues tendríamos que intentar buscar un proyecto invertible. Estamos hablando de comunicación, vendemos información, tenemos que intentar que sea noticiable. Porque estamos hablando de que hay que diferenciar marketing, inversión, todo esto. Estamos hablando de comunicación y de periodismo. Eso es, exactamente. Mucha gente no lo diferencia y es un trabajo añadido que hay que hacer y un trabajo de campo también, como lo es todo realmente. O sea, paso, pues el primer paso seguramente es construir una base de datos potente, y esto lo comentamos en una mesa redonda reciente, además de periodistas y emprendedores. En Media Startups. En Media Startups Alcobendas, que sé que estuvisteis por allí haciendo un trabajazo, te lo tengo que decir. Sí, tú también. Bueno, pero hicisteis como 30 entrevistas. Sí, te enfrentaste a la directora de este canal, que no es fácil, no es fácil. Pues se portó muy bien y además contó cosas muy interesantes. Yo la verdad es que disfruté mucho de esa mesa. En estos 3 años que lleváis de experiencia, ¿cómo has visto que cada vez la gente conoce un poco más qué es la comunicación, esa diferenciación especial que quieres hacer, o cómo has visto que ha ido evolucionando el mercado, por así decirlo? Pues yo creo, volvemos un poco a lo que hemos comentado antes, hay tal sobreinformación en este momento de contenidos startuperos, de contenidos emprendedores, empresariales en generales, que muchas veces tienen que ver con la economía, pero muchas veces no, o sea, son puramente de empresas, de sectores, que cada vez es más complicado gestionarlo y cada vez somos más en una pecera muy chiquitita y es mucho más difícil que, pues, si lanzas 10 notas de prensa, a lo mejor les interesa una. Claro. Pero tú tienes 10 personas que tienes que comunicar. Entonces, ahí entra también un poco en juego, pues, las nuevas normas de todo esto, un poco establecidas, que nosotros tenemos internamente y que por eso va tan bien, funciona, de, bueno, pues hay que distribuir un poco la información, no hay que saturar, como te decía antes, hay que acertar mucho el tiro, no hay que malgastar cartuchos, a lo mejor no hace falta sacar 3 notas de prensa en 3 meses, vamos, que no hace falta, ya te lo digo yo, y si alguien, de hecho, sobre esto viene mucho por las agencias grandes, que entiendo que tienen contratos pues un poco menos ajustados, podríamos decir, de lo que tenemos en Wildcom, que también tiene todo el sentido del mundo porque lo hacemos así, al final nos dirigimos a una startup, no a una gran empresa normalmente, que también están entrando. Claro. Hemos trabajado con ASICS, llevamos la comunicación de OCI YouTube, que es la leche, es la primera agencia online de estudiantes que quieren ir a estudiar, vivir o trabajar en Australia. De hecho, ya ha salido hace muy poquito. Incluso. O a surfear. De hecho, la CEO de OCI YouTube es surfera, Marta Caparrós, y es una tía estupenda. Y como te digo, ¿no? Pues es un poco caso-error, o sea, tienes que ir adaptándote. Fíjate, si estamos hablando de bases de datos, pues el periodista que escribía hace 3 años, antes de nacer Wildcom, de tecnología en el País, a lo mejor no es el mismo que está ahora en el País, seguramente ha cambiado de medio. Entonces tienes que saber por dónde están. Exacto. Y además es que en periodismo, yo me acuerdo siempre en la carrera nos decían que es muy importante, al final eres tu agenda, por así decirlo. Es. Cada periodista es la agenda que tiene de contactos, porque si no tienes esos contactos a los que acceder, no puedes comunicar a lo mejor determinadas cosas a las que quieres llegar, porque no tienes a quién preguntarle o con quién hablar de ello. Por eso la agenda de un periodista es, yo creo, lo más valioso que tiene. Imagínate si hablamos de comunicación. La agenda de Wildcom es muy potente porque llevamos 3 años currándonoslo mucho para tener perfectamente ubicados quién habla de qué, en qué medio de comunicación, prensa, radio y televisión a nivel nacional y a nivel internacional. Decías que no te gustaba hacer perder el tiempo, no te preocupes, a las personas, y es que no lo tienes, pues vamos a seguir hablando de muchas de las cosas que haces, porque estás en EFE Radio haciendo un programa que se llama Pymetech, que además es muy interesante porque habláis de, pues, las pymes, como bien dice el nombre del programa, de esas pequeñas empresas también, emprendedores de startups, relacionadas con la tecnología. Sí, la mayoría, pero en realidad Pymetech es tan amplio que yo siempre... También ha ido un poco cambiando, a medida que han cambiado un poco el ecosistema, por así decirlo. Claro. De hecho, Jorgin, yo estoy muy orgullosa porque Pymetech tiene una historia de emprendimiento detrás también mío personal. Empezó, fíjate, en una radio que ya no existe, de hecho ha cerrado hace unos meses, Gestiona Radio, porque yo estaba colaborando en COPE, como te decía, y estaban en el mismo edificio, entonces yo me llevaba muy bien con la directiva y me habían visto trabajar en COPE, y un buen día me reuní, de hecho, con la dirección de Gestiona Radio por aquel entonces, con Gonzalo Estefanía, que, fíjate, nos ha dejado hace unos meses, si no me equivoco, que es era un tío estupendo al que tengo muchísimo que agradecer porque fue el que me dio un poco la... persona. Yo no he tratado con él, pero mucha gente... Muy buen tío y una de las mejores voces de España, sin duda, con mucha diferencia. Y el primero que me dio a mí la oportunidad de decir, mira, Gonzalo, yo tengo un proyecto, por aquel entonces estaba empezando a hablar de emprendedores y los teníamos casi como héroes o heroínas que dejaban lo que tenían entre manos porque querían apostar por su idea de negocio y eran historias muy arriesgadas en muchos casos, como lo sigue siendo a día de hoy, ¿no? Pero es verdad que todavía por aquel entonces no estaba estallando la burbuja que tenemos ahora y llamaban más la atención. Dije, mira, yo tengo este proyecto, creo que puedo hacer un programa de emprendedores que escuche gente que no sea solo emprendedora, tengo las voces, tengo el equipo y me apetece empezar a dirigir programas. Y me dijo, pues adelante. Y afortunadamente al año siguiente nos fichó la Agencia EFE y llevamos haciéndolo allí desde entonces. Y como bien dices, se llama Pymetech porque al final en Gestiona se llamaba Emprendetec y como cambiamos de casa, por así decirlo, claro, tuvimos que cambiar el nombre también, pero el espíritu es el mismo. Son historias de startups, de emprendedores, de pymes, de grandes empresas también. Hay mucho contenido para todas. Y fíjate, se hace en media hora y no te puedes imaginar la cantidad de información que cabe en 30 minutos. Sí, porque la gente se cree que es fácil hacer un programa en 30 minutos. No es fácil. Hay que prepararlo muy bien. Sudando, en plan, bueno, es imposible meter más información en tan poco tiempo, pero nosotros lo estamos consiguiendo y en septiembre arranca la quinta temporada, si no me equivoco, que se dice pronto. Quinta temporada, o sea, sí, que muy contentos, de verdad. Y animo a todos los que nos estén viendo, que crean que tienen una historia innovadora, un proyecto interesante que contar, a que nos escriban un email, que lo voy a decir con tu permiso. Claro, si alguien tú todo tiene lo que tengas que decir, lo dices. Pues es emprendetechradio@gmail.com, ese es el correo del programa. Vamos, está súper abierto, lo tengo puesto por todas partes y emprendedores de todos los sectores, de cualquier ámbito, que crean que tienen algo que aportar al programa. Otra cosa es que al final nos convenzas y vengas, pero... Y si no, también ha estado saliendo en los rótulos tu Twitter, que sí, también eres muy tuitera, he visto, o sea que ya pueden también, si no, contactar con ella a través de Twitter o cualquier tipo de red social, pues buscan Esther Molina y les va a salir fácilmente. Yo creo ya que sí. Muy fácil, ¿no? No hay muchas Esther Molina, me parece, o sea que sí, seguro que Teresa es fácil. Teresa Novillos tampoco, o sea que pues mira, en eso estamos bien. Lo tenemos más fácil. Menos mal, porque lo de posicionar no es algo sencillo, fácil, no que lo sabes tú bien. Es verdad. Y entonces, quinta temporada, ¿no os quedáis sin ideas? ¿Qué es lo más importante en este tipo de programas? Para nada. Tengo que confesar, esto no es la primera vez que lo digo, yo creo que muy pocas veces he tenido que buscar contenido para Pymetech. Seguramente ha sido porque hay una sección que de hecho la lleva Ana, que se llama Las Claves del Éxito, donde invitamos a empresas que están muy consolidadas, que lógicamente llevan ya un tiempo, un bagaje en el mercado y que están haciendo cosas bastante grandes. Las invitamos para venir, para que nos cuenten, oye, cómo fueron los comienzos, ¿quieres dar algún consejo? Sobre todo, ¿quieres contar algún error que cometiste? Yo creo que esos son los únicos, casi los únicos que buscamos, pero hay otra sección que se llama El Minuto de Oro, que como te digo, está completamente abierto a cualquier idea. No te puedes imaginar el overbooking de propuestas de contenido que tengo en el correo de Pymetech. O sea que, de verdad, no se agotan las ideas, pero eso es bueno también. En España hay muchísimo talento. Hemos entrevistado a algún emprendedor internacional que nos escuchaba, concretamente de Chile, me quiero acordar, que cuando llegó a España nos escribió, mira, te pido por favor, tengo esto que contarte... Y después de convencernos, la verdad es que tenía un proyecto muy chulo, cuadramos, porque justo esa semana teníamos un hueco para hacerlo en el programa y también lo ha contado. O sea que, pero sobre todo a nivel nacional, como te digo, hay muchísimo talento, hay gente con grandes ideas que muchas veces no llega a los medios de comunicación, volvemos a lo anterior, porque no sabe cómo comunicarlo bien. Contabas ese caso de una persona internacional que os había contactado, pero ¿ha habido alguna idea de algún emprendedor que digas, joder, madre mía, esto me ha sorprendido muchísimo y no creía que fuera posible crear una empresa a raíz de esto? Pues muchas, muchísimas. Y por ponerte un ejemplo, y además relativamente reciente, yo colaboro con el programa Emprende de Televisión Española, sí, y este ha sido uno de los pocos casos que conocí a raíz del programa y que me impactó tanto lo que hacían, porque al final es eso lo que llama la atención, cuando te impacta a ti porque está impactando en el entorno que lo rodea, entonces es brutal, ¿no? Te voy a decir dos, además es que los he visto prácticamente nacer y uno de ellos ahora lo está petando y yo me alegro muchísimo. Tenía presencia en el Media Startup en forma de botella de agua, Aguara. Que además el otro día me llevé yo una de esas botellitas. Y... que es para cambiar el mundo, son exacto, ideas para mejorar también nuestro planeta. Aguara, que es de Antonio Espinosa, que el tío la verdad es que lo está haciendo fenomenal, no vende botellas de agua, o sea, vende historias. Como decía en la mesa redonda de periodistas contra emprendedoras, al final lo que está vendiendo es agua para cambiar el mundo, cambia realidades, lleva agua potable a países subdesarrollados que no tienen acceso a agua potable, algo tan simple para nosotros, y al final están impactando de forma positiva en el mundo. Pues Aguara es uno de ellos. De hecho, lo he entrevistado un par de veces y está invitadísimo a, cuando tiene novedades o hace algo en concreto, tiene algún hito importante entre manos, a volver. Y tengo otra en la cabeza que, de hecho, yo creo que este chico realmente va a cambiar el mundo, lo está cambiando ya un poco. Eduardo Jorgensen es el CEO de Medicsen y va a sacar en 2023, si no me equivoco de fechas, lo que me contó en la última entrevista, aproximadamente, el primer páncreas artificial no invasivo del mundo. Eso significa que va a ahorrar los pinchazos a los diabéticos, por ejemplo, en España, desde luego, porque seguramente se va a implementar en España primero, pero cuando lo tengan patentado, seguramente tendrá que salir en forma de fármaco. Quitar de las manos, como dicen en los mercados. Luego habrá que ver cositas, eso es accesible para todo el mundo, eso va a ser como voy a la farmacia y me compro un parche que al final se pone en la piel y prácticamente... Hay que tener cuidado, sí. Hay que tener cuidado y a lo mejor hay que tener dinero, seguramente también, ¿no? Eso también. Pero al final son ideas que están revolucionando, en este caso el e-health, en el caso de Antonio Espinosa es sostenible 100% y con impacto social, y como esas podría contarte millones, pero es que han pasado miles y miles y miles de ideas en 5 años, imagínate. Y las que pasarán. Sí. Nos estamos quedando sin tiempo y me faltan por decir 2 cosillas más de las que haces, porque haces muchísimas cosas, pero es que Ana y tú, tu socia y tú, habéis escrito un libro con Forbes, como has dicho, colaboráis con ellos también, que se llama Filantropía y Progreso, y que, bueno, o sea, ha salido al mercado hace muy poquito, lo pueden comprar ya, y en él habláis pues de los mayores emprendedores y filántropos del mundo del siglo XXI. Eso es, concretamente de los grandes filántropos del siglo XXI. De hecho, el título es un poco largo, pero es así, Filantropía y Progreso, los grandes filántropos del siglo XXI. Y ahí hay nombres de personas que son todopoderosas empresarialmente, que tienen tanto dinero que algunos de ellos en algún momento de su vida no saben qué hacer con él, literalmente, y se les enciende la bombilla y a partir de ahí dicen... ¿Qué hacer si tengo miles de millones de dólares para invertir en casi cualquier cosa que conciba mi imaginación? Pues donarlo seguramente a algo más importante que nosotros, que son los demás. Claro. Entonces deciden apadrinar en forma de dinero de miles de millones de dólares. Estoy hablando de Bill Gates y Melinda Gates, estoy hablando de Mark Zuckerberg, estoy hablando de Sergey Brin, que es el de Google, Alice Walton, que es la hija del dueño y señor de los Walmart en Estados Unidos, que están apadrinando económicamente muchas iniciativas para mejorar el mundo, y son historias tremendas, o sea que lo recomiendo de verdad, y escribirlo con Forbes ha sido un orgullo, ha sido un parto en toda regla, y ahora nos hace muchísima ilusión porque todo lo que saca Forbes es como una pequeña obra de arte. Eso así es. Que ya os traeré uno la próxima vez. Muchas gracias. Y para ideas para cambiar el mundo también las estás creando y estás ayudando a ello en el grupo PGS, que ahora eres la responsable de innovación, y con esto terminamos, que nos queda un minutillo ya para acabar. Pues sí, además Grupo PGS, he empezado con ellos hace un mes aproximadamente. Grupo PGS es una consultora de innovación y de inversión, sobre todo, tiene 10 años en el mercado, son muy grandes en lo suyo y la lidera Pablo Jimeno, analista económico e inversor, y tienen muchos proyectos entre manos, algunos de los cuales estoy yo muy metida ahí. Por ejemplo, acaban de sacar una aceleradora con la Francisco de Vitoria, la universidad. La primera convocatoria, de hecho, lo digo también por si alguien está interesado, está abierta en el sector EdTech, o sea, educación y tecnología. Vamos a sacar un concurso de innovación abierta corporativa para startups en scale-up, en fase scale-up de alto potencial también, con la COE, que se llama Innovation in Company, y muchísimas más cosas que estoy segura que no se os van a escapar, porque vamos a hacer mucho, mucho ruido. No me extraña que hayas dicho que no tienes tiempo, Esther, porque no, ya te veo que estás a todo. Se intenta, ¿eh? Se saca un poquito. Organización mental, no te creas que al final se consigue, ¿eh? Si tengo tiempo para todo y para vivir también. Hasta para hacer para todo. ¿Qué hacías tú? CrossFit. Para hacer CrossFit, para yoga y tu CrossFit, salir, ¿no? Para vivir al final, porque si no, no tiene mucho sentido y hay que recargar pilas también y energía. Sí, porque si no, tampoco se puede trabajar bien. Exacto. Pues muchas gracias, Esther Molina, por acompañarme hoy aquí en este programa, y te deseamos lo mejor. A ver si vienes la próxima vez con Ana a alguno de nuestros programas a presentar ese libro. Eso está hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y gracias a todos ustedes. Ya saben que todos los días les acercamos a una persona diferente aquí en nuestro primer programa.